Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Un video en el que les voy a mostrar un lugar súper, súper interesante que hay acá en la Patagonia, muy cerca de Río Gallegos. Mucha historia, muy buenas fotos y muy lindos videos se pueden obtener ahí. Muy linda la estética que tiene el lugar, pero sobre todo la historia. La historia es súper atrapante y me parece que es digna de contárselas en un video. Acá está la Econo lista para la aventura. Le saqué las alforjas, la aliviané lo máximo posible. Si bien no es lejos el lugar, son unos 35 kilómetros, pero bueno, tenemos que hacer un poquito de ripio y demás, así que la dejé lo más off-road, lo más aventurera posible. Y fíjense la máquina que hay acá, miren lo que es el toro este, el toro, la réplica de un amigo que me está alojando acá en Río Gallegos, la Econo junto al Torino. Qué imagen, ¿eh? Y vamos a conocer juntos ese lugar. Es la segunda vez que voy en realidad, pero bueno, ahora estuve leyendo, estuve estudiando y la verdad que la historia del lugar es atrapante y se las quiero contar. Bueno, vamos a poner en marcha la máquina, que vaya calentando motores. Vientito, decían que no iba a haber viento hoy. Me parece que le erraron con el pronóstico. Se me inclina la moto, pero mal. ¿Estás perdida vos o sos de acá? Hola, ¿qué tal? ¿De qué parte vienes? De Santa Fe. ¿Con la motito? Sí. No. Esta es la ruta que va a Punta Loyola, ¿no? Sí, acá en la rotonda a la izquierda. Buenas. Gracias. Hasta luego. Ya llegamos a la ruta que nos lleva hacia Punta Loyola. Ahora sí, tenemos todo viento a favor. Aparentemente está en buen estado la ruta. La primera vez que vine hace 5 años estaba destrozada. Llena de pozos, de cráteres. Unos amigos míos rompieron el tren delantero de su camioneta. Estaban viajando, estaban haciendo toda la 40 y tuvieron que arreglar acá en Río Gallegos para poder seguir. Allá a lo lejos se llega a ver la figura del Marjorie Glenn, el barco que venimos a ver. Qué inmenso que es para verlo desde acá, no sé. Estaremos a 3, 4 kilómetros y ya se ve la silueta del barco. He llegado a Punta Loyola con un viento zarpado. No pensé que iba a haber este viento hoy, por eso elegí el día. Algo en el pronóstico falló. Acá hay unas casitas de pescadores, creo yo que son casitas de pescadores. Acá hay unas casitas muy precarias. No sé si será gente que vive en el lugar o que está haciendo la temporada de pesca o quizás que trabaje acá en el yacimiento. Ahí hay un par de botes. Ahí podemos ver un muelle, porque bueno, Punta Loyola es un puerto de carga y descarga de carbón mineral principalmente. En Punta Loyola prácticamente nace la Ruta 40, nace Cabo Vírgenes en realidad, pero está muy cerca de Punta Loyola. Y también hay un ferrocarril que conecta Punta Loyola con el Río Turbio. Río Turbio es un yacimiento de carbón mineral. Entonces, desde Río Turbio llega un ferrocarril directo a Punta Loyola y acá se hace la carga en los barcos y se exporta a distintos lugares del mundo. Bueno, acá se corta el camino y ya voy al muelle, así que creo que es por acá. Fíjense, acá hay una línea transportadora, seguramente del mineral, lleva el mineral hasta los barcos. Y acá hay muchas piedras sueltas que si no me agarro bien me mato. Miren lo que es el trencito, no lo había visto. Este debe ser el tren que llega desde Río Turbio con los minerales, con el carbón mineral. Fíjense lo bajito que es y lo largo que es. También hay algunos pozos petroleros. Fíjense, ahí se puede ver la torre. Y se extrae gas también. Acá todo está relacionado con el gas, con los minerales, con el petróleo. Hay también unos depósitos de gas y de petróleo. Allá se pueden ver los tanques. Y creo que este camino es el que me conecta con el Marjorie Glenn, que es el barco que les quiero mostrar, que tiene una historia increíble. Ahora parecería que no hay viento, pero en realidad hay un viento fuertísimo. Solo que lo tengo de cola, prácticamente no se siente, porque me va llevando. Pero a la vuelta va a ser interesante en contra de viento volverme a Río Gallegos. Fíjense, acá están los tanques de depósitos. Acá tenemos una especie de playa donde la gente viene a pescar. Qué hermosa que está la ría. Me voy así, dejo a los pescadores tranquilos. Debe ser bastante molesto el motor de la Econo para los pescadores, así que sigo viaje. Allá lo veo a lo lejos, al Marjorie Glenn. Y ahora como que es por acá. Yacimiento Océano 30, buque Marjorie Glenn, acceso a 2,6 kilómetros. Sí, es acá. Sigue soplando fuerte el viento, me dejo el casco porque se va a escuchar mejor. Allá apenas se llega a ver la silueta del Marjorie, ya estoy muy cerca. El ripio está bueno. Tiene mucha piedra floja, eso es lo que tiene. Entonces el manejo se hace medio jodido si va fuerte, así que hay que ir con cuidado. Hemos llegado al acceso al buque Marjorie Glenn.
lado del Marjorie Glen. Acá estoy con Clara, una amiga de Río Gallegos, que me está acompañando en esta travesía ventosa de lo que es el Marjorie Glen. Esta mole de hierro oxidado acá al costado de la ría. Esto ya es mar abierto, Clara, ¿no? Sí. Allá tenemos el Cabo del Buen Tiempo. No sé si escuchará algo por el viento que está soplando. Voy a tratar de entrar al barco por estos agujeros que tiene. Así adentro puedo contarles un poquito mejor. Fíjense que tiene estos agujeros. Se escucha mejor, porque si no, no se va a escuchar nada. Sí, ya estamos en el interior del Marjorie Glen. ¡Qué manera de soplar el viento! Bueno, el Marjorie Glen fue construido en el año 1892 en Escocia, pero tenía bandera noruega. Y el 12 de junio de 1911 parte desde Newcastle, en Inglaterra, hacia Río Gallegos. Este barco transportaba carbón, 1800 toneladas de carbón, y los 16 tripulantes del barco, incluido el capitán, se encargaban de transportar y cuidar ese carbón hasta descargarlo acá en Río Gallegos. Tengo miedo que se corte ese pedazo de hierro y se caiga ahí. Si no se cayó hasta ahora, ¿por qué se va a caer justo hoy? Este barco, el Marjorie Glen, llegando a Río Gallegos, tuvo un incendio. En septiembre de 1911, este barco ya estaba acá en las costas de Río Gallegos, en el puerto de Río Gallegos, y encuentran muerto al mayordomo y al segundo piloto de este barco. Se habían asfixiado por inhalar ácido carbónico. Es decir, este barco se estaba empezando a prender fuego, todavía no lo habían detectado, no hacía llamas. Entonces empezó a largar un vapor, un ácido carbónico, mueren dos tripulantes, y ahí es donde se dan cuenta que sí, que se estaba prendiendo fuego. Empiezan unas tareas de inundación, primero abren las escotillas, pero bueno, esas tareas la verdad que nunca dieron resultado y el barco se prendió fuego realmente, y bueno, no se pudo salvar. No se sabe muy bien dónde están enterrados esos cuerpos. Se dice que primero los llevaron a Puerto Santa Cruz y los enterraron ahí, a unos 250 kilómetros de acá. No hay registros de dónde fueron enterrados esos cuerpos, porque a partir de 1918 recién se empezó a registrar. Bueno, después se supo que estaban acá en Río Gallegos. Vamos a recorrer un poco el barco, aunque la verdad que queda muy poco. Lamentablemente está muy sucio, lo usan de basurero acá, una lástima. Estaría bueno que todos los que venimos acá no dejemos nuestra basura, porque bueno, esto se convierte en un basurero. Ya es un patrimonio histórico muy lindo este barco. Bueno, lamentablemente la gente trae la basura acá y no se la lleva de vuelta a su casa. Bueno, acá llegamos a la popa, fíjense. Después les voy a mostrar la proa. Estos son los mástiles seguramente. Este barco era velero, era un velero. ¿Se cayó? Sí. Esto no se rompió. Esto no se rompió. El origen del incendio, hay varias teorías. Una dice que lo incendiaron intencionalmente, pero después no se comprobó esto. Lo más probable es que por un componente que tiene el carbón, que se llama pirita, al rozar este componente con los metales del barco, ha hecho chispa y ha dado inicio al incendio. Duró mucho tiempo, duró unos cuantos días el incendio, porque al principio las llamas no se veían, no se detectaban. Entonces eso hizo que vaya prendiéndose de a poco. Y bueno, después sí, se hizo ya un incendio muy voraz que terminó destruyendo el barco por completo. Una vez que se incendió la barca, ya se volvió incontrolable. Quedó a la deriva y empezó a navegar a lo largo y a lo ancho de la ría, sin tripulación, sin estar guiada. Eso trajo muchos problemas, rompió el sistema de desagüe de Río Gallegos. Y también en su paso destruyó un barco que había en el puerto. Si se encendió en Río Gallegos, está también la incógnita de cómo llegó hasta acá, cómo llegó a este lugar. Estamos a unos 10 kilómetros más o menos de Río Gallegos. Sí. Nosotros tuvimos que hacer una ruta en la cual transitamos 35 kilómetros más o menos, pero por la ría estamos a 10 kilómetros nomás de Río Gallegos. Y hay varias dudas sobre cómo llegó el barco acá. En principio se decía que lo arrastraron unos chatones, pero este es un barco muy grande, muy pesado, y esos chatones realmente no tenían la potencia necesaria. Se dice que el barco a la deriva llegó hasta acá por una marea alta que hubo, sumado a una tormenta de viento, llegó a encallarse acá en este lugar donde está ahora, muy cerquita de Punta Loyola, que es por donde entramos acá. Estaremos a unos 3 kilómetros más o menos de Punta Loyola. Con el viento, con la arena, se fue erosionando y se fue oxidando también con la sal del mar. Estamos a, no sé, unos 50 metros del mar. Con lo destructivo que es el agua, más la arena, más el viento, se fue erosionando con los años. Y bueno, la verdad que se está cayendo a pedazos. Hay varias partes, fíjense, les voy a mostrar ahora, que están pendiendo de un hilo. Y es bastante peligroso estar acá, porque fíjense, por ejemplo, esto acá. Fíjense cómo se mueve. Me re asusté. Fíjense el chapón aquel también.
gigante. Eso es una guillotina, se llega a cortar eso, pero te corta al medio. Yo creo que las autoridades tendrían que ver ese tema, por lo menos descolgar esas partes que están más peligrosas. Eso es muy pesado y es muy filoso, se llega a caer y te corta al medio. Me da mucho miedo, es ahí. Fíjate cómo se mueve, mirá. Sí, hay varios chapones así que están medio peligrosos. Tengan cuidado si vienen acá, ¿eh? Pero luego se hizo un desguace de lo que eran las chapas, de lo que eran los metales, las maderas, los muebles de este barco. Un desguace autorizado. También hubo rapiña, también hubo gente que ha sacado cosas. De hecho, se han visto muebles en estancias de la zona que pertenecían al Marjorie Glenn. La verdad que esos muebles tendrían que estar en museos y no en instancias privadas. Este barco también tuvo protagonismo en la Guerra de las Malvinas. Fue usado para pruebas de tiro antes de que los aviones entren en combate en la Fuerza Aérea. Les voy a mostrar los boquetes que tiene de la artillería de los aviones que, bueno, luego fueron a la Guerra de Malvinas. Se los voy a mostrar de adentro y después se los voy a mostrar de afuera, porque la verdad que es impresionante cómo esos proyectiles dañaron el casco del barco. Fíjense, ese boquete, aquel boquete, ese ahí, esos son los daños que causaron los impactos de los proyectiles de los aviones. Desde afuera es mucho más impresionante cómo se retuerce la chapa con los impactos. Acá se puede ver también. Fíjense cómo retuerce la chapa, el grosor que tiene. Esto debe tener un centímetro más o menos. Lo dobla como si fuese un papel. La energía que debe tener el impacto, la fuerza que debe tener para doblar esta chapa, para perforarla como si fuese una latita de aluminio. Fíjense, todo remachado, nada de tornillo. Bueno, esto no sé si no son tornillos. No, no creo, no tienen forma de tornillo. Claro, en el 1890 y pico era todo remache. Miren, ahí tenemos otro impacto de proyectil. Qué increíble, abierto como si fuese una flor el metal. Acá hay otro. Está lleno, ¿eh? Lleno de boquetes. Mirá ese. Se diferencian muy bien de los agujeros del barco que se han hecho por la erosión y la corrosión del metal. Les quiero mostrar los mismos boquetes. Ahí está. Fíjense, los boquetes producidos por la... Ese no. Ese es un boquete normal de óxido. Aquel sí es de un impacto. Se ve bien la diferencia porque el hierro está retorcido cuando es un impacto de proyectil. Fíjense que está muy deteriorado ya el barco. Claro, estamos muy cerca del mar. Acá hay otro impacto. Acá se ve perfecto. Miren lo que es esto. Miren el tamaño del boquete, el daño que genera un impacto de proyectil. Fíjense el tamaño que tiene. Se nota mucho la diferencia porque, bueno, lo que es corrosión natural con el tiempo es bien finito. El metal se angosta bien, casi como si fuera una chapita, un papel. En cambio, en el impacto, el metal queda grueso, solo que retorcido, pero queda del mismo grosor que era la chapa natural, digamos. Tenía la esperanza de que tenga la frutita para comer, pero no. No tiene fruta. Claro, veo que tiene muchas de estas orugas. De este lado del barco también se pueden apreciar los cañonazos. Acá sí que le hice unos boquetes de unos 20-30 centímetros. Impresionante. Fíjense, todo eso es producto de las prácticas de la Fuerza Aérea. Acá le pegaron uno abajo. Fíjense, miren cómo quedó. Y estos son de balas. Acá dentro del auto de Clara, el viento que sopla afuera, no nos podemos mantener en pie y mucho menos comer. Imagínense, se nos llena la comida de tierra, de arena. Estamos comiendo un guisito acá, como podrán ver, espectacular. Acá tenemos unas empanaditas y, bueno, la vista al Marjorie Glenn ahí, espectacular, ¿eh? No todos los días se puede tener un almuerzo en este lugar, en este panorama rodeado de este entorno. ¿Escuchan el viento? Hasta acá dentro del auto sigue soplando. Mueve el auto de costado, es impresionante. Buen provecho. Gracias. A disfrutar de este plato riquísimo acá. Hay algo que quiero agregar, o que quiero corregir, mejor dicho, del video. El tema de los aviones que practicaron acá, de la Fuerza Aérea, al ser vuelos rasantes, proyectiles impactaban desde el otro lado y por acá salía. Por eso acá están los orificios más grandes y el hierro está retorcido hacia afuera. Si nos fijamos del otro lado,
el hierro estaba metido hacia adentro. Entonces, del otro lado eran los impactos de entrada y de este lado los orificios de salida. Los aviones venían aparentemente desde el mar, volando rasante, y los proyectiles impactaban de aquel lado y salían de este lado. La verdad que una historia atrapante, la de este barco acá, la del Marjorie Glenn. Espero que les haya gustado, gente. Quería compartir con ustedes, quería mostrarles lo que es este lugar, el entorno natural en el que estamos, uno de los tantos lugares que tiene nuestra Argentina para mostrar, y quería que lo conozcan. Ya estoy de vuelta con la Cono, ahora hago mi retirada de este lugar, voy para Río Gallegos, vamos a hacer una juntadita hoy. Estén atentos siempre a las historias de Instagram, porque no puedo avisar de las juntadas en los videos de YouTube. Recuerden que aviso siempre por Instagram, por las historias. Vamos a tener una juntada hoy en Río Gallegos y seguramente vamos a hacer una en Río Grande, después en Ushuaia, y en las ciudades más grandes voy a tratar de ir haciendo juntada, así nos conocemos. Les mando, gente, un abrazo enorme desde acá, espero que les haya gustado este video, será hasta el próximo. Gracias una vez más por acompañarme en esta aventura. Chau, chau.